La mañana de este jueves, la Seremi de Salud de Magallanes recorrió cafés y restaurantes de Punta Arenas con el objetivo de verificar la exigencia del pase de movilidad. El documento es requerido para el ingreso a cualquier establecimiento cerrado y en eventos masivos en todas las fases del plan paso a paso, sin distinción. Es una medida que debemos aplicar y cuya responsabilidad de aplicación recae en los dueños o en los administradores de los establecimientos, tanto para los restaurantes como para los eventos masivos, en espacios cerrados, en gimnasios, en casinos. Y esta es una medida que ha apoyado en forma importante el proceso de vacunación, ha estimulado que la población adhiera a la vacunación contra el COVID-19 y podamos mantener, en nuestro caso en la región de Magallanes, una cobertura efectiva de vacunación para el COVID-19 sobre el 80% de la población. En la región, más de 20.000 personas mayores de 18 años que no cuentan con su vacunación completa lo tienen bloqueado. Hay un 15% de las personas que mantienen su pase de movilidad bloqueado, que corresponde a algo más de 20.000 personas en la región de Magallanes. Se han hecho más de 340 fiscalizaciones en locales y también en eventos masivos de hasta 1.200 personas. Y en general se ha visto un adecuado cumplimiento de la solicitud del pase de movilidad. ¿No han ¿Ya? habido sumarios entonces, multas? Han habido sumarios, pero no durante el último periodo. El pase de movilidad se puede obtener escaneando el código QR de la cédula de identidad a través del sitio web escanmevacuno.gob.cl.